hasta la ciudad de las Siete Colinas. Llegaron las 15 candidatas que se disputan la corona del certamen de belleza Miss World Ecuador 2017, quienes desde su llegada a la ciudad de los eternos carnavales cumplieron con una agenda bastante importante. Fue así que visitaron la hermosa parroquia de Salinas, conocida a nivel internacional por sus paisajes exuberantes y sus productos marca Salinerito. Las dignas representantes de 15 provincias del Ecuador recorrieron las instalaciones donde se elaboran los quesos, que son exportados a diferentes partes del mundo. Y posterior, la fábrica de chocolates, donde recibieron una charla sobre la labor comunitaria de estas empresas. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. Adicional a esto, mantuvieron la visita al Palacio Municipal, donde fueron recibidas por las principales autoridades cantonales y luego por el gobernador de la provincia Bolívar. Finalmente, en la noche del lunes 23 de julio, se desarrolló la elección del mejor talento del Miss World Ecuador 2017, mismo que se realizó en las instalaciones del Teatro Municipal Nilo, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda. En este evento, las hermosas candidatas demostraron sus dotes artísticos y culturales, en canto, danza, teatro y más. Los cientos de espectadores aplaudieron a las guapas representantes de las 15 provincias, siendo las finalistas Alexandra Zambrano, representante de Esmeraldas, Sani Vascones, de la provincia de Morona, Santiago, y Nicolette Cori, representante de Pastaza. Y la ganadora es Nicolette Cori, representante de Pastaza. ¡Fuerte los aplausos!